So the rest of you know what sinner is. Yeah, I'm sorry. Do you know what sinner is? I don't. Sinner is a companion book to the Shiver series. Mm. Yes. Yes, I remember. Sí, Shiver es, bueno, lo sabéis. Sabéis lo que es Shiver, ¿no? And so it follows two of the characters from the last book in the trilogy, Cole and Isabel, in California. Básicamente está tiene a dos personajes de la antigua trilogía como protagonistas, Cole y Isabel. What can I say about it? It's got rock and roll in it. wolves. 1,000 times more kissing than the Raven Cycle. Hay rock and roll, lobos, 1,000 veces más besos que... Well, in the Raven Cycle, yes. Blue can't kiss your true love or he'll die, which kind of no kissing. What was I thinking? Básicamente porque Blue no puede besar a quien fuese su verdadero amor porque le mataría, así que cómo se lo ocurrió es hacer eso. And so I was writing Sinner, and it would get to a scene where it looks like they're going to kiss, and I thought, can they kiss? Yeah, they can. Nothing bad will happen. Let's make them kiss. Estaba escribiendo Sinner, llegaba a escenas en las que al parecer tendrían que besarse, y tenía que preguntar, ¿pueden besarse? Sí, pueden besarse, que se besen. It's really nice because it's standalone. It's just, I mean, even though it follows the characters from the Shiver series, you don't have to have read them first, so it just is all contained by itself, and at the end, it's an end. It's kind of nice. La parte que es realmente buena de la nueva novela es que no hace falta que hayas leído la trilogía anterior para entenderla. Simplemente puedes leerla y tiene su propio final. No es necesario. And I can't tell you anything else. No puedes nada más. It comes out in July. I can say that. Sale en julio. In los Estados Unidos. ¿Y vamos a poder ver algunos de los personajes de la trilogía? Sí, pero ¿Isabel? ¿Alguno de los otros personajes no protagonistas? Are we going to see any other of the characters from the trilogy? Ha 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 ha. Bueno. I want to say that this is going to be the last one I translate someone that I hate it. First time I do it, and I hate it. Yes? Yes. It's so difficult. Is it? Yes. It's good for you. Yes. It puts hair on your chest. Yes. Yes. Bueno, decía que es this is the first time I've ever toured in a country where I don't speak the language. Mm-hmm. Because I toured in Germany, but I speak German. Mm-hmm. And so it's weird to be looking at all of my readers and I feel like an idiot because I can't talk to you. Es la primera vez que está en un país en el que no habla un poco el idioma, y porque estuvo en Alemania y habla un poco de alemán. Así que básicamente cuando está en las presentaciones sobre los colegios, miraba a la audiencia y pensaba, pues me siento como un imbécil porque no hablo el idioma que hablaremos. ¿Cuántos idiomas manejas? ¿Cuántos idiomas manejas? I speak German, I took it in college, I took Latin in college, but nobody speaks Latin, except trees. And I can speak enough French to call a taxi cab. Alemán, latín, pero nadie habla latín. Y el suficiente francés como para poder pedir un taxi. All of my Spanish I learned when I was a kid, a lot of Americans learn to speak Spanish in school. I learned mine from Sesame Street, which is a children's program. Que empezó aprendió algo de español en el colegio porque un montón de estadounidenses lo aprenden allí, pero lo aprendió con el Sesame Street. It has the Muppets. Yes, Miss Piggy and Kermit the Frog. Los teleñecos. Los teleñecos. Son los teleñecos. So if I can't imagine Kermit the Frog singing it, I can't remember it. Oh no. Si no ve a la rana Gustavo, básicamente no se acuerda de nada de ese español. So maybe if I sing everything. A lo mejor tendría que ponerse a cantar para que le saque. Y luego, ¿por qué utilizaste el latín entonces en el libro a la hora de why use salir Latin el libro? In the book?
I really love the idea of universal languages. Le gusta la idea de los de las idiomas universales. And so, just like English is kind of a universal language now. Like I was just eating churros and hot chocolate for breakfast. I swear this will make sense in the end. El inglés es la misma un idioma universal y por ejemplo esta mañana estaba desayunando churros con chocolate. Todo eso luego tiene sentido cuando termino. And these Dutch guys came in and they went to order, but they couldn't speak Spanish, and the Spanish guys couldn't speak Dutch. Aparecieron unos holandeses y los holandeses no hablaban español y los españoles no hablaban holandés. And so they both spoke English instead. Y se pusieron a hablar en inglés. And so in the Middle Ages, Latin was the same way. There were lots of languages, but most everyone spoke Latin. En la Edad Media este idioma universal era el latín, entonces aunque había un montón de lenguas, la lengua común era el latín. And so one of the things I wanted to look at was if you have magical creatures, how would they actually speak to the real world? What would they have learned to, or what language would they have learned to speak to humans? Si hubiese criaturas mágicas, ¿qué idioma utilizarían para comunicarse con los humanos? Well, not Dutch. No holandés. And there's no Kermit the Frog teaching them, so. No tenemos a Gustavo para enseñarles. Also, you learn a little bit more about why Latin in the second book, and a lot more in book three, but I can't say. Sabes que se descubre mucho más por qué latín en el segundo libro y sobre todo en el tercero, pero no puede. ¿Y has estado en una sesión de cartas del tarot? Have you ever been in tarot? Is the same word in English, right? Yeah, the cards, yeah. Cards. Have you ever been in one? Have I ever had a reading? Yes. Well, first of all, the reason why all of the women in the book can tell the future is because all of the women in my family are also creepy. La razón por la que todas las mujeres del libro pueden leer, pueden ver el futuro, tienen estos poderes, es porque todas las mujeres de la familia también tienen ese punto de rarez. So, it's not like they, I mean, you wouldn't have anybody in my family pick lottery numbers. No es que alguien, la gente de su familia fuese a acertar los números de la lotería, pero... But I remember my sister in particular. I remember I was waiting for news from my publisher to find out if they wanted one of my books. Recuerda que con su hermana estaba esperando que le dijesen si iban a publicar uno de sus libros, estaba esperando las noticias del editor. And it had been 2 weeks and I was really impatient. Y estaba, llevaba esperando 2 semanas, estaba realmente impaciente. Yes, 2 weeks. And I called my sister Kate and I said, Kate, when am I going to find out something about this book? Llama a su hermana, Kate, y dice, Kate, ¿cuándo me van a decir algo sobre esta novela? And she said, Friday, 4 p.m. El viernes a las 4 de la tarde. And I said, put money on it. Apuesta. So we bet 20 bucks. Se apostaron 20 pavos. Friday comes along. Llega el viernes. It's 4 p.m. Son las 4. Nothing happened. And then I called her up and said, give me my $20. And $20. Then I got a call from my agent. Entonces le llamó la gente. And she said, I'm so sorry, I was in a meeting. And so we got an offer from your publisher, but I couldn't call you. Perdón, estaba en una reunión, pero tenemos una oferta del editor y no podía llamarte. I'm forwarding the email, and she forwarded the email from my publisher with the offer for the book, and the timestamp was 4 p.m. Le pasó el correo del editor, y la hora en la que llegó el correo, 4 de la tarde. Creepy! So that's where all of that came from in the books. When I was researching it, though, I went to a psychic to see what it was like. Cuando estaba haciendo toda la documentación para la novela, entonces sí fue a un... ¿Qué sabes? ¿Cartas? And I didn't really think that she would be able to tell my future, but I wanted to see, like, a circus trick. I wanted her to pretend and to be fooled. No pensaba que de verdad fuese a aceptar su futuro, pero quería que intentase, que lo intentase, que se sintiese que estaba haciendo una mentira. But instead, she just looked at me and said, I can tell you're really into fashion.
Pues la miró y dijo, puedo decir que estás muy en la moda. Also, I see that there are going to be dark spirits coming into your life. También veo que hay entes oscuros que van a entrar en tu vida. And for $9 a month, you can pay by a credit card and I will take them out. Y por $9 al mes puedes pagar con tarjeta, los quitaré de tu vida. It wasn't even, she didn't even try to fool me. Ni siquiera intentó engañarla. It was not creepy at all. My sister is much creepier. Bueno, en términos conocimos a Grace y a Sam, y en rastros ya surgieron Cole y Isabel, aunque Isabel también sabía del otro. Me gustaría saber si ya daba muy por finalizada la historia de amor entre Grace y Sam y por eso surgió, o realmente apareció Cole y le hizo un cuerpo de su vida. ¿Cómo es en inglés? Shiver. Los nombres. Sam, Cole y Sam. Cole and the second book were there. Yes. In the second book. Yes. ¿Quién? ¿Cómo surgió Cole? Si realmente. How did Cole appear? How did you decide she had to be there? Oh. Okay. So I love to write about opposites in my books. Le gusta escribir sobre contrarios en sus. And so Sam is like, he's like the best boyfriend ever. Right? Sam es el mejor novio que se puede tener, ¿no? Well, it's not even that. It's that the whole point of Sam was that he was supposed to make you feel really sad when he turned into a wolf. Para lo que estaba realmente Sam ahí, era para que te sintieses fatal cuando se convierte en un lobo. And so he was supposed to represent everything that was good about being human. Estaba para representar todo lo bueno que es el humano. So he loved music and he loved art. These are all things that humans can do, but animals will never do. Entonces le gusta la música, le encanta el arte, y son cosas que el ser humano puede hacer, pero que no pueden hacer los animales. And most importantly, he really loved being human. Y lo más importante, le encantaba ser humano. And so on the other side, since I love to write about opposites, Cole was supposed to be everything that was bad about being human. Entonces, como le gusta escribir sobre contrarios, Cole tenía que ser todo lo contrario, tenía que representar todo lo malo que representa el ser humano. Also, he wanted to throw it away, which I knew was going to drive Sam crazy. quería quedarse, sabía que eso a Sam le iba a volver loco. And when I first... No whispering! Sí. Pero... I'm sorry. You're not! Stop, no? Estaba buscando otras cosas. Música, perdón. Sí. Justo antes de irnos, devoramos en lo que subimos en el radio. Vamos, comiendo bollos y arroz. No, no, no. Gracias. No, gracias. It's hard for me to see how you're doing this. Because you're speaking very good English. Yes. Este momento tiene más definición que la cámara. Another language when your head starts thinking in those words, and so you're trying to switch back and forth.
No, yo estoy bastante nervioso. Sí, ¿queréis algo? No, gracias. Nada, para aquí. Vale, pero el café podemos abrirlo. Sí, she's looking at my face. You're laughing at my face. Nos estamos entendiendo todos. No, no lo estoy haciendo tan mal. Are you videotaping my face? Nunca haría eso. We should have put you in a costume. Oh, yes, question. They gave me a button at school, and I stabbed myself and finger with it immediately. I put it in my pocket, and then I forgot. It'd be good to remember that. Pero va a ser un poco absurdo de a ver, es que yo he notado que en The Raven Boys hay una gran diferencia entre todo el tema de la adivinación y luego todo el tema de la magia y todo lo de la mitología. Maggie ha querido diferenciarlo porque hay gente que cree en una y en otra, o no, le ha dado igual y es que ella no cree tampoco en la adivinación. Tú has creído. En The Raven Boys there's a big difference between the tarot and the actual magic that later appears in the book. So we actually try to differentiate in both so much because people actually believe in one or in the other or in both. Do you also believe in one of both or in both? It was intentional. Yeah, intentional. Because I like looking at, this is going to be impossible to translate. I like looking at the difference between spirituality and religion. Le gusta buscar la diferencia entre la espiritualidad y la religión. And so one is like the wild magic, and the other is magic that humans control. Entonces una es una magia muy bestia, bestia más con el sentido de como un animal, y la otra es una que los humanos pueden controlar. And so I think of spirituality as that's like the real thing, and then religion is the way we contain it so we can sleep at night. Ve que la espiritualidad es todo lo real, y luego en cambio la religión es lo que utiliza el ser humano para creer en ello y para controlarlo todo, para básicamente poder dormir sin por las noches. Todo lo real. ¿Was that terrible? No. Ahora voy a plantear muy bien mi pregunta. Bueno, de los 5 libros que están publicados en España, sí, creo que son 5, ¿en cuál te gustaría vivir de ellos? From y the... no vale todos. From the 5 books that are published in Spain, yes. In which one would you like to live? And you can only choose one. To live? Yes. Terrible things happen in all of them. Cosas terribles pasan en los libros. I would like to visit Thisbe, the island in the Scorpio races. Me gustaría vivir en la isla de las cargas. Sí, cargas de Scorpio. Pero siento que es un libro nuestro. Matanza. En la isla Agustito. O te quedas con todo, no coges nada. Going to be there for vacation. Yes. Exacto. Which one would you live in? ¿Dónde vivirías? Altula, Siberia. Minnesota. A mí me gustaría saber de dónde nace esta pasión por los animales, ya que en cada uno de los libros nos hemos encontrado bien los cuervos, que vamos a ver que van a tener una mayor importancia, los caballos y los lobos. Where come all those passion for animals, like the crane, the horses, the wolves? A lot of it is mythology. Sobre todo es mitología. I really like, well, I mean, I like the natural world anyway. También le gusta el mundo real.
And all of the animals are always ones that also appear in mythology. Y todos esos animales que aparecen son los animales que también aparecen en la mitología. And the reason why I like myth is because it makes things more universal. Lo que me gusta de estos mitos es que los hacen todo más universales, que aparecen en varias culturas. So there's this story about a Welsh king. Hay una historia sobre este rey escocés. And he's a giant. Es gigante. And they were chasing the Irish. Y estaban persiguiendo a los irlandeses. And the Irish got away across the river. Y los irlandeses cruzaron el río. And they took the giant Welsh king. Cogieron al rey gigante. And he laid down across the river. Y se tumbó a través del río. And they rode their horses across his back. And in the States, a lot of them are quite different, even though they're all very expensive. Son bastante distintos los unos de otros, aunque son realmente caros. And I visited one before I came to Spain, and it was so nice. All of the boys were so well behaved. Fue a uno justo antes de venir a España y estuvo muy bien porque todos los chicos estaban tan bien educados, eran tan And the guy who was showing me around had gone to the school himself. Y el que le estaba enseñando el colegio ya estaba estudiando allí. And he would say things like, here's the cafeteria. Aquí está la cafetería. Here's where we play football. Aquí es donde vamos al fútbol. And I kept saying, no, no, where do the bad things happen? ¿Dónde pasan las cosas malas? Uh-huh. And so he says, oh, bad things don't happen here. Lies, lies. And he showed me a list of the things the boys had done wrong. Because they posted them in public. Le enseñé una lista de las cosas que los chicos habían hecho mal porque las enseñaban en público. Madre mía. And so it was Henry, 10 points. Henry, 10 puntos. For loitering, which I don't know how to loitering. It means standing around doing nothing. Vale, simplemente hacer el vago. 10 points for doing nothing. And below him, the boy had 20 points, no socks. 20 puntos por no llevar calcetines. I said, really? Nothing bad happened in that school. It's true, nothing happened in the school. So boring. I know. Sí, o sea, que no pasaba nada y no he dicho yo que aburrido. And so I said, so there's nothing bad happened here. And they said, no, this is such a nice school. And they said, wait, are people going to think that your school in your book is like our school? Entonces preguntó que si de verdad me iba a pasar a mí y dice, no, no, es un colegio muy bueno. Y luego paró y dijo, un momento, ¿la gente va a pensar que el colegio en tu novela va a ser como nuestro colegio? And I said, no, no, no. This school takes place in a different part of Virginia. It takes place near Charlottesville. Este colegio está en otra parte de Virginia, cerca de Charlottesville. And they said, oh. And they looked at each other and they said, those are Miller School boys. Se me dijo, estos son de segundo grado. And so immediately I knew I needed to visit Miller School and see what Miller School boys were like. Tuvo que ir a tenías. En ese momento supo que tenía que ir a ese otro colegio para ver cómo era ese colegio. So I wrote Miller School a letter, told them I wanted to visit. Le escribí una carta a Miller School y les dijo que quería visitarlo. And they said, no, you cannot come see our boys. No, no puedes venir. So now I just assume they're terrible. Así que ya se imagina que son horrendos. Bueno, quería preguntar en el... en los libros es muy curioso porque el lector sabe desde el principio, o se sobreentiende, que Bloom va a pasar algo con Gansi en algún momento, y eso el lector lo va viendo, y cuando se conocen, piensas, ¿cómo narices van a llegar a ese punto teniendo esa manera de conocerse? Y entonces quería saber si ella lo había hecho así intencionado para que el lector, sobre todo con el personaje de Adam, que lo separa totalmente, si lo había hecho a propósito para que el lector se sintiera en una situación intermedia como diciendo no sé qué va a pasar. So, the question actually is like,
the reader knows from the beginning of the book that Blue is gonna end like kissing and killing Gansi. And the question is, she starts like dating Adam. Yes. And the question is, was that intentional? I suppose it was. One of the things that I love to play with in this series is the idea of fate. 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 Destiny. Yes. Que le gusta, en esta saga le está gustando mucho trabajar con la idea del destino. Like, if you know your future, can you change it? Si conoces tu futuro, puedes cambiarlo. And so, Blue is playing with this idea as well. Y Blue también pues estaba jugando con esa idea, intentando cambiar su futuro. And a lot of that is because when I was a kid, my mother was also creepy. And she said, "Don't go out there, you're gonna hurt yourself." And she meant you really were gonna hurt yourself. No salgas a la calle porque te vas a hacer daño. Y te dice que se preocupase un montón sobre hacerse daño al salir a la calle. And so the question is, do you go out there knowing you're going to hurt yourself? La pregunta es, ¿sales a la calle sabiendo que te puedes hacer daño? Or do you go out there knowing you're going to hurt yourself and so therefore you can stop yourself from getting hurt? O sales a la calle sabiendo que te puedes hacer daño y entonces sales de una forma de que no, de la cual no te hagas daño. And so through the series you'll see that Blue will often run towards things that she's been told it's going to happen this way to see if she can make it happen entonces, in a different way. A lo largo de la saga se ve un montón de veces que Blue pues va de cabeza hacia cosas que le habían dicho que podían pasar para ver si puede cambiarlo. Plus, Adam was nice at first, and Gansi was an asshole. Y al principio, Adam era un amor y Gansi un... No voy a traducir la... When I have two friends who read all of my books before my editors ever see them. Tiene dos amigos que leen todos sus libros antes de que cualquier editor los vea. They're authors as well. And when one of them, Tessa, read that first scene where Blue and Gansi meet in the diner, in the restaurant, she said, "I hate this boy." I love him. Because I can laugh him. Everyone, lo digo en español. que yo siempre me río un montón con Gansi porque es tan habla sin pensar, es como que no tiene ningún tipo de filtro. Vale. Y es tan divertido. Traduzco primero lo que ha dicho Marie. The first time one of her friends read the scene where lo está diciendo en inglés. Perdón. Vale, la primera vez que una de sus amigas leyó la escena en la que se encuentran por primera vez Adam y Blue durante la cena donde está trabajando, dijo la amiga esta que odiaba el libro. Y luego tú estabas hablando de que, sí. Que le gusta mucho Gansi. Bueno, she likes Gansi a lot because she says the things without thinking. Oh, yes, I like it. And so I asked my friend, I said, "Well, how can I fix it?" And she says, "He can die in a ditch." Le preguntó a la amiga cómo podía arreglar eso y dice, "Podrías matarme." Well, I mean, in her defense, in the first version of that scene, now Gansi basically says that she's a prostitute. I mean, en la versión actual de la novela de esa escena, prácticamente Gansi dice que ella es una prostituta. But he then says sorry when he realizes it. Y luego dice perdón cuando se da cuenta de lo que ha dicho. In the first version, he didn't say sorry. En la primera versión no decía perdón. I'll get you a pony later. Bueno, Blue no puede besar al amor de su vida porque podría matarle. Me gustaría saber cómo llevarías tú no poder besar al amor de tu vida. Blue cannot kiss his true love because she will kill him. So how would you manage to do the same thing? You know you would kill the man that you love if you kiss him. There are a
lot of interesting things you can do without kissing. Hay un montón de cosas interesantes que puedes hacer sin besar. Chapo. Chapo, chapo. You ask! Esto que has preguntado. Y las van a hacer los protagonistas. Are the characters actually going to do them? I'm not telling you anything. What a dark turn this conversation has taken. Me gustaría saber con cuál de los personajes de todas sus novelas se identifica más. Which one of the characters from all your novels do you feel most identified? I don't like answering this question because it makes me sound like a terrible person. No le gusta responder esa pregunta porque le hace sentir como que eres una persona malísima, terrible. However, when I was in college, I used to swear all the time. Cuando estaba en el instituto, insultaba un montón. Punch people. Y pegar a la gente. I only broke one boy's nose. Solo le rompí la nariz a un chico. And I was a terrible street racer. Y era además un tío que era malísimo y que hacía carreras por en nocturnas. I had to go to court twice to keep from losing my driver's license. Tuvo que era ella era la que hacía carreras ilegales y tuvo que ir a dos veces al juzgado para que no le quitasen el carnet de conducir. And so I was not as terrible as Ronan, but I gave him all the terribleness I could remember. No era tan mala como Ronan, pero le dio toda la maldad y la que pudo. He has a lot better reasons for being terrible than I did, though. I was just terrible because I was terrible. Él al menos tiene razones para ser así, ya no las tenía. But most of my other characters I steal from real life, just not from me. I steal them from people I meet. Un montón de sus personajes los roba de gente que se cruza por la calle. Does that mean you made your character based on me? Yes. La pregunta era si puede que haga un personaje basado en mí. Puede. I actually, I should have brought it. I have a sketchbook that I bring when I'm traveling and I draw people in airports. Tiene un cuaderno de dibujo en el que dibuja a gente cuando está, sobre todo en los aeropuertos, cuando viaja, se dedica a dibujar. And I have a drawing of the guy who became Adam. Y tiene un dibujo de la persona, del chico que se convirtió en Adam. It's from 2009, actually. I drew him with a hat over his face, and when he woke up, he saw that I was drawing him. Es de 2009, le dibujó... Él tenía una gorra tapándole la cara y cuando se despertó vio que le estaba dibujando. And in this really deep southern accent he goes, "Is that me?" Y con un acento muy del sur le preguntó, "¿Ese soy yo?" And I said, "Yes, now tell me your life story." Oh, sí, ahora cuéntame la historia de tu vida. Yo quisiera saber qué ocurrió con el coche que hizo un graffiti bastante grande. Sí que está colgada el vídeo en la página web de SM. Yes, in our web page from the publisher, we have one a video from you doing a actually drawing your car. Yes. So what happened to the car? Okay, so I drive this. Do you have boy racers in Spain? Okay, so there are these cars that have big wings on the back and guys wear their hats backward and the music goes Básicamente, en España tenemos de estos coches tuneados. So I drive this car, it's a boy racer car, and I spray painted the side of it. And I drove it 15 hours to my launch event for the when Dream Thieves came out. El coche ese, por ejemplo, lo llevó durante 15 horas hasta una de las presentaciones, uno de los eventos de lanzamiento de una de las And I parked it out in front of the bookstore. Lo aparcó delante de la librería. And I opened up the trunk, which was full of spray cans. Abrió el maletero que estaba lleno de botes de spray. And I told all of my readers that they could spray paint my car while I was signing. Y le dijo a todos sus lectores que podían grafitear el coche mientras había firmado los libros. So I had
I had no idea what they were painting on it while I was signing, because I was signing for 2 hours. Estuvo firmando durante 2 horas, entonces no sabía lo que le podían estar haciendo al coche. But sometimes people would come through the line with red handprints. A veces aparecía gente con las manos rojas de pintura. And other people would say, I just painted a dog on the side of your car. And then at the very end, this group of people came in that hadn't been at the signing. Al final llegó este grupo de personas que no habían estado en la firma. And they were very drunk. Estaban muy borrachos. And they said, you're a famous person. Tú eres famosa. There is a more famous person outside. Hay una persona más famosa en la calle. What will it take for you to let her paint got milk on the side of your car? ¿Qué tendrías que hacer para que le dejes a esa persona pintar got milk en el coche? And it turned out it was the USDA Deputy Director of Agriculture. Y era el director de agricultura de Estados Unidos en la calle. And she was out there spray painting got milk on the side of my car, and also we love cows. Y estaba pintando en los lados del coche tengo leche y amo a las vacas. My license plate says thief. La matrícula ponía ladrona. So it said we love cows thief. Nos gustan las vacas, la rona. There was also a unicorn on the side. Había un unicornio. And also ley lines. Sorry. Ley lines, like the lines from the book. Oh, vale, sí, las líneas ley. People had painted their names. La gente había puesto sus nombres. And then a random guy had come along and painted a gang sign on the side. Ya un tío había puesto una de las marcas de una de las bandas en el lado del coche. And he told me happily, he said, that means drive fast and look left because the drugs are hidden in the front left wheel. Le dijo que lo que significaba era que corriese mucho, que mirase a la izquierda porque las drogas estaban escondidas en el lado en la rueda derecha delantera. And then I had to drive it back home. Y tuvo que conducir de vuelta a casa. Yeah, I'm having it repainted. Lo hizo que lo pintase otra vez. So that's what happens to it. Esa es la historia del coche. It's going to be yellow. Va a ser amarillo. But it's because in the second book there's a character who's quite wild and drives a car just like that one. En el segundo libro hay un personaje, va a aparecer un personaje que es también está como una cabra y que lleva un coche amarillo. And it kind of brings out the worst in Ronan. Y saca lo peor de Ronan. And so I wanted everyone to have a taste of what that would feel like by spray painting my car. Y quería que todo el mundo sintiese lo que podía significar esa persona por al pintar, al grafitear su coche. The best part of it though was at the beginning all of these teen girls, I told them they had to shake the cans for a minute. Al principio las chicas les dijo que tenían que agitar los botes de graffiti durante un minuto. And my friends were videotaping them. Y sus amigos lo estaban grabando en video. We had to cut out 10 minutes of them shaking because they were too afraid to start to be the first one to paint the car. Tuvo que cortar el video 10 minutos porque todas las chicas estuvieron 10 minutos agitando porque ninguna quería ser la primera en empezar a pintar. And then they were like, you go! Y todos se decían, tú primero, no tú, no tú. Entre dibujar y escribir, ¿qué es más lo que la llena, lo que le gusta? Painting, well, drawing or writing, what does fill you most of things? Writing. Escribir. Always storytelling. Si tuvieras un presupuesto ilimitado, ¿qué coche escogerías para tunear? Unlimited money. What car would you take for painting it however you want? To do whatever you want with that car. I already have the car that I love more than life. I have a 1973 Camaro. Ya tiene el coche que tiene un Camaro de 73. It's the same car that Gansey drives. Es el mismo coche que tiene Gansey. And it's the first car that I bought when I sold Shiver Temblor. Fue el primer coche que se compró cuando vendió Temblor.
because in the United States, if you have a business vehicle, mm-hmm. it becomes a tax write-off. Si en Estados Unidos si tienes un coche de trabajo, básicamente no paga impuestos. And so all of the repairs you don't have to pay taxes on, and you get to deduct the gas fees. No, cuando tienes que hacer todas las revisiones, todos los arreglos, no pagas los impuestos sobre él, no pagas impuestos sobre la gasolina. And so, but it has to be a car that's $10,000 or less. Pero tiene que ser un coche que cueste $10,000 o menos. And so I bought this terrible Camaro. It was beautiful on the outside. Era precioso por fuera. And it sat by the side of the road all the time. Y se paraba cada dos por tres. I used to get halfway to my book signings, and then I'd have to call my husband and say, "Come get me." Solía hacer la mitad del recorrido con el coche para las firmas de libros, y luego tenía que llamar al marido para que fuese a recogerla. Once I got almost all the way to a bookstore, and then I had to call the bookstore and say, "I'm a mile away, come get me." Una vez hizo casi todo el viaje hasta una de las librerías, y a una milla se paró el coche y tuvo que llamar a la librería para decirles que viniesen a buscarla. I was always working on it. So every time that car would break down in real life, it breaks down for Gansey in the book. Cada vez que se rompe ese coche en la vida real, se rompe. So when I sold the last shipper book, I sold that terrible Camaro and bought an identical one, but it was already fixed. Cuando vendió la última parte de la trilogía Temblor, vendió también ese coche y compró uno idéntico, pero ya arreglado. So now it only breaks down once a month. Ahora solo se rompe una vez al mes. A ella en. That's not the boy racer. No. Boy racer. Que si a ella también le dicen mucho que por qué no cambia de coche. O sea, como en el libro a Gansi le están diciendo todo el rato que por qué tienes coche tan viejo, que si a ella también se cambia. Do people also say to you that you should change your car? Like Gansi's friend said to him? Yes. My husband has called my car every single swear word that has ever happened. Su marido le ha insultado ese coche con todos los posibles insultos. I remember once my father came to get me. It was an hour's drive for him to come get me. Una vez tuvo que ir su padre a buscarla y fue un viaje de una hora solamente para recogerla. And he said, "If this car was ugly, you'd never put up with it." You never heard? I would never put up with it. I would never tolerate it. Si este coche no fuese al menos sexy. Yes. No lo soportaría. But it is so sexy. I look good even sitting by the side of the road. Que se siente bueno en el coche. Ha hablado de un personaje que saca Ronan de quicio. ¿Ese personaje es una chica? Eso iba a preguntar. You said that there's going to appear a character that takes the worst part from Ronan. Mm-hmm. Is this character a girl? No. ¿Es su hermano? No. Is it his brother? No. It is a new student. Well, it's a student that is mentioned once in the Rebel. Es un nuevo estudiante que se le menciona una vez en su en de Rebel. Mm-hmm. Wow. ¿Puede dormir por la noche después de esa última frase que le dejó al libro? She's asking if you can now sleep during the night after the last sentence you wrote in the book. I sleep well at night. Also, my skin looks very good because I bathe in the tears of readers. Tiene una cara perfecta porque se baña en las lágrimas de sus lectores. Bueno, hace más de un año, yo creo, o incluso dos, se dijo que los derechos de Temblor para la pantalla estaban comprados. Me gustaría saber cómo va ese proyecto porque parece que se dejó un poco aparcado.
y cómo va de las demás y es que se han vendido. Like 1 year or 2 years ago, it was said that Shivers rights were sold to Megathon about it. How is true. It going? This makes me sound like a good person. Yes, this is a good story. Okay, it makes me sound like I have principles. Este enlace parece que tiene principios. So normally, when a movie gets sold, it just means that they're taking a look at whether or not they're going to make it. Cuando se venden los derechos de una novela, básicamente es que están mirando si quieren o no hacer una película a partir de ella, no significa que vayan a hacerla. And the writer has no control over anything that happens. Y el escritor no tiene ningún control sobre lo que pueda pasar. And so they have it for 18 months. La tuvieron por sobre 18 meses. And so in this case, they wrote a screenplay and they showed it to me. Escribieron un guion y se lo enseñaron. And it was terrible. I can't tell you much about it, but I can tell you that they turned Sam into a homeless man. No puede decir mucho, pero puede decir que convirtieron a Sam en un a homeless man, a hobo, like someone who lives on the streets. Yes, en un vale, en un vagabundo. Vagabundo, gracias. In the first scene, he was digging through a dumpster, like a trash can. En la primera escena estaba simplemente buscando en la basura. And they gave Grace another boyfriend. Y le dieron a Grace otro novio. Who got killed halfway through so that Sam could make his move. Al que mandar a mitad de la película para que Sam pueda. Okay, and I can do nothing. Okay, nothing. So if they decided to make this movie, that would be the screenplay they used. Y no puede hacer nada. O sea, que si hacías una película, ese iba a ser el guion de la película. So I'm here thinking, please, no movie. Así que está pensando con todas sus fuerzas que no salga la película. And then they ran out of time. Y se quedaron sin tiempo. And they said, we'd like to renew the option and give you more money and work on making this movie. No, nos gustaría, le dijeron que les gustaría seguir intentando hacer la película y que le darían más dinero a cambio de hacer la película. And I said, with that screenplay? Y dijo, ¿con este guión? Yes, this wonderful screenplay! Este guión tan genial. So, money. Así que dinero. Principles. Principios. So, I told them no. Les dijo no. So, no movie. At least not for now. So maybe we'll go out with it again and see about going to a different studio. No, por ahora, a lo mejor se mirará más adelante probando con otro estudio. But right now, The Raven Boys is with Warner Brothers. Pero ahora mismo, Raven Boys está con la Warner. And they are working on a screenplay. Están trabajando en un guion. I haven't seen it. It could be terrible. Tal vez no lo he visto, podría ser terrible. But technically, I have a consultation role with them. Pero ha firmado un contrato de consultoría con ellos. Mm. So possibly, Gansey will not become homeless. Gansey no se queda en la calle. Bueno, chicos, como... ¿Qué es la última pregunta? La última. ¿Va a aparecer otra chica en Discordia? Is there going to appear another girl in the... Con Gansey. Oh, in the... Yeah, in the red. There is... Another girl y otra chica. In the second book. En el segundo libro. And another one in book 3. Y otra más en el tercero. Book 2 is definitely Ronan's book. But book 3 is about all of the women at 300 Fox Way. El segundo libro tiene como protagonista más a Ronan. Pero el tercer libro tiene como protagonistas a todas las mujeres de 300 en la calle. Que no Thank you.